Hola, hola. Arrancamos el programa número 12 de Productiva Science, una iniciativa de Productiva Comunicación y Marketing. El día de hoy, 17 de junio, estamos arrancando el programa número 12 y nuevamente tenemos a otras dos instituciones que están muy emocionadas por estar aquí el día de hoy. Pero un punto también muy importante que recordarles es que la hinchada vale 100 puntos. Así que chicos de la hinchada, por favor, préndanse así. Los 100 puntos para su equipo van a ser muy decisivos al final de la competencia. Y antes de seguir, les saludo a mi compañera de todos los sábados. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Hola, Leli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito para toda la gente que nos está viendo. Vamos a estar acá hablando, conversando un poquito y conociéndoles también a los colegios que vinieron hoy a competir, ¿sí? Y vamos a hacer algunas consultitas, algunas preguntitas, como por ejemplo, ¿por qué debemos estar orgullosos de ser paraguayos? Así que chicos, atentos, atentos, que a cualquiera le voy a preguntar, ¿está bien? Y animarles también a la hinchada a que le apoyen a sus compañeros y recordarles que ustedes también, hinchada, suman, mejor dicho, 100 puntos. Así que fuerza, hinchada, fuerza también para los chicos que están acá. Volvemos contigo, Aleli. Muchísimas gracias, Meli. Y también recordemos, por favor, que Productiva Science fue reconocido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también por el Ministerio de Educación y Ciencias de interés ministerial por su gran aporte a las nuevas generaciones sobre el sector agropecuario. También les agradecemos a CAFIF, UPL y Agrofértil por apostar su fe en Productiva Science y también a los jóvenes. Ahora vamos a conocer a los colegios que nos acompañan el día de hoy. Vamos a darles la bienvenida al Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz de la región del Chaco Central y al Life Educational Center de Asunción. Un gran aplauso, por favor, a ambos colegios. Vamos a la presentación del Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz, por favor. El Colegio Nuestra Señora de la Paz fue fundado el 4 de marzo de 1991. Está ubicado en la comunidad Villa Choferes del Chaco, departamento de Boquerón, nombre instituido en homenaje a los héroes de la contienda chaqueña. La institución nació gracias a la iniciativa de los sacerdotes misioneros responsables de la parroquia, padres de familia, y fue constituida y equipada con los recursos parroquiales y con la ayuda de la comunidad local. El colegio está edificado en la propiedad del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Actualmente cuenta con 254 alumnos y alumnas desde la educación inicial, educación escolar básica hasta el nivel medio, que juntamente con 12 profesores y la dirección llevan adelante hace 32 años un proceso de enseñanza y aprendizaje fundamentado en una educación cristiana con la experiencia personal de Dios y el seguimiento de Jesucristo, demostrando con una actitud y aptitud personal el amor de Dios hacia los demás. Los participantes del Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz son Héctor Gómez y Fiorella Figueredo. Bienvenidos chicos del equipo verde. Buenos días, gracias por... Buenos días, gracias por estar aquí, por las oportunidades. Gracias a la profe que... por hacer toda la posibilidad para estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy, es un gusto tenerlos con nosotros. Ahora vamos a presentar el material audiovisual de Life Educational Center, por favor. El Colegio Life Educational Center es una institución educativa que se encuentra ubicada en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción y hace 11 años se viene trabajando en la formación de sus alumnos con sólidos valores cristianos. El colegio se encuentra habilitado por el MEC para recibir alumnos desde maternal, bebés desde los 10 meses de edad hasta el tercer curso del nivel medio. Cuenta con 3 bachilleratos a disposición de la comunidad, todos con un mismo principio, excelencia educativa y valores cristianos, a fin de formar jóvenes que se distingan en cualquier área de la sociedad. Las especialidades son técnico en informática, ciencias sociales y ciencias básicas. Los participantes del Colegio Life son Rebeca Fretes y Amin Ríos. Bienvenidos chicos del equipo azul. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Es un gusto también tenerlos acá con nosotros. Y ahora sí, ¿están listos para empezar? ¿Sí? Les recuerdo que cada pregunta vale 50 puntos, a excepción del comodín, que es la plaquita que tienen ahí ambos equipos. Ese vale 100 puntos y pueden usarlo a lo largo del programa, a excepción de en el protagonista, ¿está bien? Otro punto importante es que por favor no presionen los pulsadores antes que yo finalice la pregunta. Tienen 2 veces de tolerancia, luego en la tercera ya pasa directamente para el equipo contrario, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué cultivo genéticamente modificado es el que más contribuye con la reducción de emisiones de carbono en Paraguay por menor uso de combustible?
Voy a volver a repetir la pregunta, chicos. ¿Qué cultivo GM es el que más contribuye con la reducción de emisiones de carbono en Paraguay por menor uso de combustible? Equipo azul. La soja. Respuesta correcta para el equipo azul. La soja es por lejos el cultivo que más aporta a la reducción de emisiones totales de carbono, dada la importancia relativa en términos de hectáreas sembradas que ha ido ganando a lo largo del periodo desde el 2004 al 2021 según el INVIO. Vamos con la número 2. ¿Qué cultivo GM es el que tiene mayor participación en Paraguay en el secuestro de carbono? Equipo azul. La soja. Respuesta correcta para el equipo azul. La mayor participación en el secuestro de carbono lo tiene la soja según el INVIO. Vamos con la número 3. ¿Qué porcentaje de maíz GM fue sembrado en Paraguay en la zafra 2022? Equipo verde. 67%. Respuesta incorrecta para el equipo verde. Equipo azul. ¿Qué porcentaje de maíz GM fue sembrado en Paraguay en la zafra 2022? En la zafra 2022 de maíz, el 80% corresponde a cultivos GM y el 20% restante a cultivos con semilla convencional, según el INVIO. Vamos con la número 4. ¿A qué se debió el crecimiento del área de maíz sembrada en Paraguay? Equipo verde. ¿20 segundos? ¿A qué se debió el crecimiento del área de maíz sembrada en Paraguay? La semilla GM. ¿Me puede confirmar, por favor, producción? Respuesta incompleta para el equipo verde. Equipo azul. Tiempo. El mayor crecimiento en el área sembrada de maíz se produjo a partir de la utilización de semillas GM. Entre 1998 y 2000 fueron implantadas en promedio unas 430.000 hectáreas, mientras que entre 2007 y 2021 hubo un promedio de 800.000 hectáreas, lo que implica un aumento del 90% entre ambos periodos, según el INVIO. Vamos con la número 5. ¿Qué hizo posible la utilización de tecnología GM? Equipo verde. ¿Qué hizo posible la utilización de tecnología genéticamente modificada? ¿10 segundos? Equipo azul. Facilitaron la siembra directa que generó ingresos agronómicos. ¿Me puede confirmar, por favor, producción? Respuesta correcta para el equipo azul. Según INVIO, los cultivos GM facilitaron la adopción de la siembra directa, que generó beneficios agronómicos en términos de menor erosión del suelo, mejor aprovechamiento del agua y mayor estabilidad en los rendimientos. Vamos con la número 6. ¿Qué posición ocupa Paraguay en el ranking de los países que siembran cultivos GM? Equipo verde. En el sexto lugar. Respuesta correcta para el equipo. Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Biotecnología Agrícola, Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking de países que siembran cultivos genéticamente modificados. Vamos con la número 7. ¿Qué área de cultivos biotecnológicos registra Paraguay? Equipo verde.
20 segundos. Segundos. ¿Qué área de cultivos biotecnológicos se registra en Paraguay? ¿Puede responder el equipo azul? Según el ISAA, Paraguay registra un promedio de 4,1 millones de hectáreas de cultivos GM. Soja, maíz y algodón. Vamos con la número 8. ¿Cuáles son los países que lideran el ranking de siembra de cultivos GM? Equipo verde. Argentina, Brasil, Rusia. Argentina, Brasil, Estados Unidos, India, Canadá, Paraguay. Respuesta correcta para el... Los países que poseen la mayor superficie de cultivos biotecnológicos son Estados Unidos, con 71,5 millones de hectáreas, Brasil, 52,8 millones de hectáreas, Argentina, 24 millones de hectáreas, Canadá, 12,5 millones de hectáreas, India, 11,9 millones de hectáreas y Paraguay, 4,1 millones de hectáreas, según el ISAA. Vamos con la número 9. ¿Qué posición ocupó Paraguay en el ranking mundial de productores de soja al cierre del 2022? Equipo azul. Paraguay ocupó el sexto lugar. Respuesta incorrecta para el equipo azul. Equipo verde. Paraguay ocupó en el octavo lugar. Respuesta correcta para el equipo verde. Paraguay se posicionó como el octavo mayor productor de soja en el 2022. Es decir, descendió dos lugares según el UFDA. Vamos con la número 10. ¿Qué motivó que Paraguay descendiera dos lugares en el ranking mundial de productores de soja en el año 2022? Equipo azul. Debido a la sequía mundial. ¿Me puede confirmar, por favor, producción? Respuesta correcta para el equipo azul. Según Capeco, Paraguay pasó del sexto al octavo lugar como productor de soja debido al quiebre de producción de 67% a causa de la sequía histórica. Felicidades a ambos equipos, realmente muy bueno el rendimiento que tuvieron en esta primera ronda. Y ahora, antes de ir a la pausa, vamos a ir un ratito con Meli. Estamos con la directora del Colegio Life, la directora Lourdes Calderín. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo estás? Bien, aquí nerviosa, ¿cómo me verás? Directora, coméntame, ¿cómo fue el proceso de estudio, ¿verdad? Para los chicos? ¿Cómo se ingeniaron ahí con los profesores? Coméntanos más o menos cómo fue. Y bueno, ya cuando fueron designados los alumnos que iban a participar, porque se sienten muy desafiados, entonces ya todos colaboramos en aportar unos puntitos para el examen y bueno, algunos truquitos que como profesor se hace, porque todo es por proceso y por punto, como sabrás. Decime, directora, ¿qué tal le estás viendo a tus alumnos, verdad? Que es importante que ellos sepan también tu opinión, ¿verdad? Claro, ellos saben que confío en ellos, que lo que quiero es que tengan dominio propio, porque resulta que no estamos acostumbrados a las cámaras, a las luces, y bueno, todo hacemos en el colegio, pero no para el público. Muchísimas gracias, directora. Quiero hacer una prueba acá con la hinchada del equipo azul, ¿está bien? Vamos a hacer la prueba, chicos. ¿Están bien? ¿Están felices de estar acá? ¿Sí? Están un poco nerviosos los chicos, parece. Vamos a ver la hinchada del equipo azul. Se entienden los nervios de los chicos. Fuerza también para los participantes del equipo azul. Volvemos contigo, Aleli. Muchísimas gracias, Meli. Y ahora quiero aprovechar para enviarle un saludo a Silvia Sosa de Mis Cositas Boutique por vestirme el día de hoy. Pueden ir a buscar en Instagram como arroba miscositasboutique y en TikTok ahora como miscositas.boutique. Quiero consultarte de paso a vos que estás del otro lado si ya descargaste la app de Crop Life y si no lo hiciste aún, todavía lo podés hacer. La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes CAFIF nos invita a visitar la app educativa de Crop Life Latinoamérica para conocer más sobre las buenas prácticas agrícolas, biotecnología y mucho más. A través de esta app podemos acceder a 8 cursos, también a videos, recursos, test, eventos, perfil y el podcast El Agricultor Primero. Vamos a ir enseguida a la primera pausa, pero antes vamos a conocer los puntajes.
El equipo azul cuenta con 200 puntos y el verde con 150 puntos. ¡Felicidades a ambos equipos! Y ahora sí, vamos a la primera pausa comercial y no cambies de canal, que a la vuelta seguimos con más de Productiva Science. Volvemos con Productiva Science y queríamos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @productivascience en Instagram, Facebook y TikTok. Un aviso importante también es que les recuerdo que siguen habilitadas las inscripciones para los colegios que quieran participar en la temporada 2023 de Productiva Science. Las instituciones interesadas pueden escribir a conecta@productivacm.com y desde ahí se les va a estar pasando el link para que puedan registrarse. Antes de ir nuevamente, otra vez vamos a ir un ratito con Meli. Estamos con la directora Marcela Caballero. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí también. Directora, coméntame, ¿cómo le estás viendo a tus alumnos? Y un poco nervioso, ¿verdad? Se prepararon bastante, pero están un poco nerviosos porque cuesta enfrentar, ¿verdad?, al público en general y bien a las cámaras también. Directora, coméntame, ¿cómo fue el viaje, verdad? Sabemos que son más de 450 kilómetros que hicieron para estar hoy acá, así que también les agradecemos a ustedes por estar aquí. Coméntame cómo fue el viaje, llegaron cansados, me imagino. Sí, llegamos hoy a las 3 de la mañana y estuvimos haciendo hora por ahí nomás para llegar aquí. Pero fue un esfuerzo extraordinario. Tuvimos el apoyo de los padres, por supuesto, y de nuestras autoridades locales para poder estar aquí. ¿Algo que le quieras decir a tus alumnos, directora? Sí, que ellos se prepararon, ellos saben. Y están un poco nerviosos, ¿no? Que tengan confianza que ellos pueden. Muchísimas gracias, directora. Y vamos a hacer una prueba acá con el equipo verde, la hinchada del equipo verde. A ver, hinchada del equipo verde. Muchísimas gracias, chicos. Vamos contigo, Aleli. Muchísimas gracias, Meli. Y ahora vamos a seguir con la competencia y toca exponer el segmento El Protagonista, un espacio presentado por UPL UPNAG Paraguay. UPL UPNAG es líder mundial en soluciones de agricultura sostenible. Está presente en 138 países y es el número uno en el sector agroquímico por Sustainalytics. Muchísimas gracias a UPL UPNAG por estar con nosotros en esta segunda temporada de Productiva Science. Ahora sí les explico en qué consiste el juego. Protagonista vale 100 puntos y a medida que yo voy leyendo, si ustedes ya saben de quién o de qué estoy hablando, ya pueden presionar el pulsador, ¿está bien? De igual manera, cuando respondan, yo voy a terminar de leer lo que está acá, ¿sí? ¿No hay dudas, chicos? Entonces empiezo. Mis estudios universitarios los realicé en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuve mi primer título como licenciado en Ciencias Administrativas con mención de honor en el 2004. Luego, tuve la oportunidad de realizar varios posgrados, uno de ellos en el 2006 en la Universidad del Cono Sur de las Américas, donde cursé la maestría en Dirección de Empresas en el 2006, y en el 2018 participé del programa de Alta Dirección de la Universidad Austral del Pilar, Buenos Aires, Argentina. En cuanto a mi carrera profesional, inicié como auxiliar contable y administrativo en la Asociación de Colaboración Indígena Menonita. Luego, equipo verde. El protagonista es el Ronnie Ross Wiebe, actual presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes. ¿Puedes volver a repetirme el nombre, por favor? Ronnie Ross Wiebe. Respuesta incorrecta, equipo verde, equipo azul. Luego me desempeñé en distintos cargos en la cooperativa Chortizer. Asistente de ganado, gerente de venta de productos cárnicos, gerente administrativo, entre otros. En lo que refiere a mi participación en directorios de distintos gremios, detallo a continuación los años e instituciones en las que estuve. 2010 al 2016, miembro titular del directorio de la Cámara Paraguaya de Carnes. 2018 al 2020, miembro titular del directorio de la Cámara Paraguaya Rusa. 2016 al 2021, miembro titular del Consejo de Administración de la Central de Cooperativas de Producción.
2021 al 2022, miembro titular del directorio de la Cámara Paraguaya de Carnes. En la actualidad, soy presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes y gerente de planta del frigorífico Chortizer. Nací el 16 de agosto de 1976 en la ciudad de Winnipeg, capital de la provincia de Manitoba, Canadá. Luego, en 1984, mi familia emigró y se radicó en Colonia Menó, en Loma Plata, Chaco, paraguayo, donde realicé mis estudios primarios y secundarios en la Escuela Primaria Buenavista y el Colegio Secundario Loma Plata. Hoy estoy casado, tengo 4 hijos y sigo viviendo en la Colonia Menó. Equipo azul. El protagonista es Randy Ross Wiebe, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes. Chicos del equipo verde, una aclaración, se equivocaron en el nombre. El apellido, los apellidos estaban bien, pero el nombre fue erróneo, ¿sí? Ahora seguimos con las preguntas. Vamos con la pregunta número 11. ¿Qué motivó que Paraguay descendiera 2 lugares en el ranking mundial de exportadores de soja en el año 2022? Equipo azul. Debido a la sequía. Respuesta correcta para el equipo azul. La menor producción registrada en la zafra 2021-22 a causa de la sequía generó poco saldo exportable, por lo que las exportaciones de granos de soja se redujeron considerablemente según Capeco. Vamos con la número 12. ¿Cuántas empresas fueron responsables de la exportación de soja al cierre de la campaña 2021-22? Voy a volver a repetir la pregunta, chicos. ¿Cuántas empresas fueron responsables de la exportación de soja al cierre de la campaña 2021-22? Equipo azul. 48 empresas. Respuesta correcta para el... 48 empresas fueron responsables de los envíos del grano al cierre de la zafra 2021-22 según Capeco. Vamos con la número 13. ¿Cuáles fueron las empresas que lideraron el ranking de mayores exportadores de soja en el año 2022? Equipo verde. ¿Cuáles fueron las empresas que lideraron el ranking de mayores exportadores de soja en el año 2022? ¿10 segundos? Equipo azul. Biferra, Cángil, Agrofértil, ADM, Agrogefbo. Y eso. Respuesta incorrecta para el equipo azul. Viterra, Cargill, Agrofértil, ADM, Sodrugesbo y Cofco son los que lideraron el ranking de mayores exportadores de soja en el año 2022. Vamos con la número 14. ¿Cuáles fueron las empresas que lideraron el ranking de mayores exportadores de soja vía terrestre en el año 2022? Equipo azul. Cángil, LAR, Agrofértil y UNEXPA. Respuesta correcta para el equipo. Las principales empresas exportadoras de soja vía terrestre en el 2022 fueron LAR con un 21%, Cargill con 15%, Agrofértil con un 13% y UNEXPA con un 11% según Capeco. Vamos con la número 15. ¿Cuál fue la peor campaña de soja de la historia de la agricultura paraguaya? Equipo azul. La campaña 2021-2022. ¿Me puede confirmar, por favor, producción? Respuesta correcta para el equipo azul. La peor campaña de soja fue la del 2021-22 a consecuencia de la severa sequía registrada en el país, que generó un quiebre de producción de un 67% según el INVIO y la UGP. Vamos con la número 16. ¿A cuántas toneladas llegó la producción de la campaña de soja 2021-22? Equipo verde. ¿A cuántas toneladas llegó la producción en la campaña de soja 2021-22? 15 segundos. Equipo azul. Cuatro
¿A cuántas toneladas llegó la producción en la campaña de soja 2021-22? La producción llegó solo a 3,42 millones de toneladas, frente a los 10,5 millones esperados al inicio de la zafra, según el INVIO y la UGP. Vamos con la número 17. ¿Qué porcentaje de pérdida de producción se tuvo en la campaña de soja 2021-22? Pasa para el verde. 67%. Respuesta correcta para el... En la campaña de soja 2021-22, la pérdida fue del 67% de la cosecha, según INVIO y la UGP. En instantes vamos a volver con Productiva Science, pero ahora vamos a ir a una pausa y no te cambies de canal, que en instantes ya volvemos. Volvemos con el tercer bloque de Productiva Science y ahora nos toca el peso de la soja. Es un juego promocionado por Agrofértil, empresa a la cual agradecemos por apostar su fe en Productiva Science y también en los jóvenes. Meli, contanos tu sugerencia. Agrofértil S.A. es una empresa proveedora de insumos agrícolas que también trabaja con la comercialización de granos en Paraguay, donde la agricultura es la actividad más importante en la economía y el mayor aporte a la riqueza del país. A través de la asistencia técnica de Agrofértil S.A., el agricultor incrementa su productividad y mejora la calidad de su producción. En la actualidad, la empresa cuenta con 25 silos distribuidos en puntos estratégicos del territorio nacional, que le ofrecen al productor más facilidad y tranquilidad para comercializar su producción. Bueno, chicos, les explico en qué consiste el juego. El peso de la soja vale 100 puntos y básicamente lo que tienen que hacer es cargar la mayor cantidad de soja en los tubos durante 30 segundos, ¿sí? Vamos a ir contando, el segundero va a estar en el aire también. Cuando yo le diga tiempo, es tiempo. Todos los granos de soja después de eso ya no serán válidos, ¿está bien? Entonces la hinchada me ayuda a contar, por favor. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. ¿Pueden por favor pasar adelante con los tubos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién es el ganador? Igual les dice. ¿Qué dice la producción? Me dicen acá que el ganador es el equipo verde. Mientras que la producción nos ayuda a colocar todo en su lugar, por favor, chicos, vuelvan a sus lugares. Y ahora vamos un ratito contigo, Meli. ¿Qué tenés para contarnos? Estamos con el colegio Nuestra Señora de la Paz. Voy a consultarle un poco algo a la directora. Directora, me llama la atención el animal que está ahí. Directora, comentame un poquito qué significa, qué quisieron representar con eso. Nuestra mascota es un loro, porque en el Chaco tenemos bastante y en nuestra institución tenemos un nido. Y como ellos son de color verde, y nuestro color era el verde, le trajimos de mascota. Vamos a darle un aplauso, por favor, al colegio. Se merece realmente por la imaginación y la creatividad que tienen, ¿verdad? Vamos a hablar también con una de las chicas acá, vamos a conversar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenos días, yo me llamo Cecilia Marecos. ¿Cuántos años tienes, Cecilia? 18. Decime, Cecilia, te voy a consultar algo. ¿Por qué vos crees que debemos estar orgullosos de ser paraguayos? Y en Paraguay, por ejemplo, en el Chaco, tenemos muchos... tenemos la agronomía y los productores ganaderos, y que también podíamos conocer más al Paraguay hacia el Chaco.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los chicos también que están hoy acá. Vamos contigo de nuevo, Aleli. Muchísimas gracias, Meli. Y ahora continuamos con selección múltiple. Y vamos con la pregunta número 18. ¿Cuáles fueron los principales destinos de la soja al cierre de la campaña 2022? Primero voy a decir las opciones, chicos, y después van a escuchar, ¿está bien? ¿Cuáles fueron los principales destinos de la soja al cierre de la campaña 2022? A. Bolivia, Rusia y Noruega. B. Argentina, Brasil y Rusia. O C. Ecuador, Colombia y Venezuela. Equipo verde. Opción B. Respuesta correcta para el... ¿Quiere usar comodín? Sí. Ok. Los principales destinos de la soja paraguaya al cierre de la campaña 2021-22 fueron Argentina con un 75%, Brasil con un 17% y Rusia con un 8% según Capeco. Esta pregunta es para ustedes, chicos del equipo verde. ¿Cuántas divisas generaron las exportaciones de soja en grano en el 2022? A. 978 millones de dólares. B. 1.000 millones de dólares. O C. 1.226,8 millones de dólares. El C. Respuesta correcta para... En el 2022 ingresaron al país 1.226,8 millones de dólares en concepto de exportación de soja en grano según el BCP. Vamos con la número 20. ¿Cuánto dejó de ingresar al país en el 2022 a causa de la disminución de las exportaciones de soja? A. 500 millones de dólares. B. 1.000 millones de dólares. O C. 1.748,3 millones de dólares. Equipo azul. C. Respuesta correcta para el equipo. El menor volumen de exportación significó que 1.748,3 millones de dólares dejaron de ingresar al país, que representa una merma de 59% según el BCP. Vamos con la número 21. ¿Cuáles fueron los principales departamentos con mayor superficie de siembra de soja en la campaña 2021-22? A. San Pedro, Caguazú y Canindeyú. B. Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú. O C. Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Equipo verde. Opción A. Respuesta incorrecta para el equipo verde. Equipo azul. Opción B. Respuesta correcta para el equipo. Según el INVIO y la UGP, los tres departamentos con mayor área de siembra en la zafra 2021-22 fueron Alto Paraná con 913.902 hectáreas, Itapúa con 732.905 hectáreas y Canindeyú 643.041 hectáreas. Vamos con la número 22. ¿Cuál fue la superficie de siembra de arroz con riego en la campaña 2021-22? A. 50.000 hectáreas. B. 125.000 hectáreas. O C. 158.290 hectáreas. Equipo verde. Opción B. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Opción B. Respuesta incorrecta para el equipo verde. Equipo azul. Opción C. Respuesta correcta para el equipo. Según la superficie de siembra de arroz con riego, fue de 158.291 hectáreas en la campaña 2021-22, según el INVIO y la UGP. Vamos con la número 23. ¿Cuáles fueron los departamentos con mayor superficie de siembra de arroz con riego en la campaña 2021-22? A. Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú. B. Misiones, Ñambucú y Paraguarí. O C. Casapá, Guairá y Paraguarí. Puede responder el equipo azul. Opción B. Respuesta correcta para el equipo. Según el INVIO y la UGP, los tres departamentos con mayor área de siembra de arroz en la campaña 21-22 fueron Misiones con 63.692 hectáreas, Ñembucú con 24.694 hectáreas y Paraguarí con 22.529 hectáreas. Vamos con la número 24. ¿Cuál fue el área de siembra de maíz en la campaña 2022? A. 500.000 hectáreas. B. 750.000 hectáreas. O C. 1.096.472 hectáreas. Equipo verde.
15 segundos. Opción B. Respuesta incorrecta para el equipo verde, equipo azul. Opción C. Respuesta correcta para... Según Capeco, el área de siembra fue de 1.096.472 hectáreas. Vamos con la número 25. ¿Cuál fue el rinde promedio en la última campaña de maíz 2022? A. 2.500 kilogramos por hectárea. B. 3.750 kilogramos por hectárea. O C. 5.016 kilogramos por hectárea. Equipo verde. ¿15 segundos? Opción B. Respuesta incorrecta para el equipo verde, equipo azul. Opción C. Respuesta correcta para el equipo. Según Capeco, el rendimiento promedio fue de 5.016 kilogramos por hectárea. Muy bien, chicos, felicidades nuevamente a ambos equipos. Y antes de ir a la pausa, vamos a ir un ratito con Meli. Estamos con el Colegio Life, con una de las chicas. Vamos a hacerle algunas consultitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Victoria. Victoria, ¿cuántos años tenés? 17. 17 añitos. Decime, Victoria, ¿por qué vos crees que nosotros debemos estar orgullosos de ser paraguayos? Y creo que debemos estar orgullosos porque somos un país solidario, somos personas solidarias, los paraguayos somos amigables y no solamente en ese ámbito, somos un país rico naturalmente, tanto en la agronomía, en la agricultura, agronomía y la ganadería. Yo creo que por eso. Decime, ¿algo que le quieras decir a tus compañeros ahí? ¿Algo que le quieras, no sé, alentarles? ¿Algo que le quieras decir? Y que todos confiamos en ustedes. Confiamos mucho y fuerza. Estudiamos muchísimo, claro. Espero que podamos ganar. Muy bien, muchísimas gracias. También gracias a los chicos que están hoy acá. Y vamos a volver enseguida a Leli para saber quién es la hinchada ganadora. Recordemos que la hinchada, la mejor hinchada, se lleva 100 puntos. Así que volvemos contigo a Leli. Muchísimas gracias, Meli. Y ahora vamos a conocer nuevamente los puntajes. El equipo azul cuenta con 700 puntos y el verde con 450 puntos. Felicidades a ambos equipos. Vamos a un corte y la vuelta del programa. Vamos a definir al ganador del programa número 12 de Productiva Science. Así que por favor no cambies de canal y seguí con nosotros, que enseguida volvemos. Volvemos con el cuarto y último bloque de Productiva Science. Es un momento crucial para seguir sumando puntos y qué mejor manera de hacerlo que jugando. Ahora nos toca el juego ¿Cómo me preparo para aplicar el defensivo agrícola? Y Meli les va a contar en qué consiste el juego. Así es, Aleli. Les comento que tenemos dos equipos de protección individual que se utilizan para la realización de una correcta y segura aplicación de los defensivos agrícolas. Acá con la ayuda de nuestro maniquí Juanchi, si los chicos, los que van a participar, pueden mirarle porfi al maniquí, ¿verdad? Él está vestido de la forma correcta, ¿sí? Fíjense los detalles, son 8 accesorios que deben ser colocados de forma correcta, ¿está bien? Por ejemplo, los guantes que van debajo de la camisa, las botas van debajo del pantalón. Asegúrense de ajustar todo, que no se caiga nada. Suele pasar que se caen los pantalones, por ejemplo. Entonces, asegúrense de ajustar todo. Y también lo que les quería recalcar es que la persona que está siendo vestida no puede tocarse. ¿Está bien? Solamente el compañero que le está vistiendo puede vestir. ¿Está bien? Ustedes quietecitos, los que van a ser vestidos quietecitos, mejor dicho, y no pueden tocarse, ¿está bien? Vamos a estar viendo también eso con la ayuda de la próxima, vamos a estar viendo. Así, el que termine primero de vestirse de la forma correcta,
puede tocar el pulsador, ¿está bien? ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿No? Acá le vamos a pedir a la ayuda, mejor dicho, de la hinchada, si me pueden ayudar para hacer la cuenta regresiva, ¿está bien? Vamos, hinchada, la cuenta de 3, 2, 1, adelante, vamos, chicos. ¿Leli tiene algo que decirnos a Leli? Sí, una aclaración importante también es el por qué hubo un cambio de participantes en ambos equipos. Es solamente una cuestión de comodidad realmente por ambos equipos o un impedimento. Productiva tiene un reglamento específico sobre ese inconveniente, ¿verdad? En el equipo azul entra Uziel Mongelós y en el verde entró Alex Bernal. Así que por cualquier duda, cualquier inconveniente, es un reglamento que está en Productiva Science. ¿Puedes continuar, Meli? Con la ayuda de la producción, si la producción me puede ayudar, por favor, ¿quién es el equipo que gana, mejor dicho? Atentos. El equipo ganador es el... ¡Equipo Azul! ¡Un aplauso! Muchísimas gracias, Meli. Felicidades, chicos. Igualmente, a ambos equipos nuevamente. Mientras que los chicos se ubican en sus lugares, Meli, por favor, vamos a saber quién es el ganador de la hinchada. Así es, Aleli, ya queremos saber quién es la hinchada ganadora. Vamos a hacer una última prueba de los dos, ¿está bien? ¿La hinchada del equipo azul? ¡No! ¿La hinchada del equipo verde? La producción me acaba de decir lo siguiente. ¿Quién va a ganar? No. La directora quiere ganar. La hinchada que se lleva los puntos es el equipo verde. ¡Un aplauso! Muy reñido todo, Aleli. Vamos contigo. Muchísimas gracias. Y ahora nos preparamos para la última tanda de preguntas. Y vamos con la pregunta número 26. ¿Cuál es la cobertura forestal que posee Paraguay? Equipo verde. ¿Cuál es la cobertura forestal que posee Paraguay? 15 segundos. Cinco segundos. ¿Puede responder el equipo azul? 15.9 millones de hectáreas. Respuesta correcta para... De acuerdo con el Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra, desde el 2017 al 2020, del Instituto Forestal Nacional, INFONA, al año 2020 Paraguay tiene una cobertura forestal de 15.9 millones de hectáreas. Continuamos con la pregunta número 27.
¿a qué porcentaje del territorio nacional corresponde la cobertura forestal determinada al año 2020 por el Infona? Equipo azul. 39,9. Respuesta correcta para el equipo. Los 15,9 millones de hectáreas que posee Paraguay de cobertura forestal corresponden al 39,9% del total del territorio nacional, según el Infona. Vamos con la número 28. ¿Cuál es la superficie de cobertura forestal que posee la región oriental de Paraguay? Equipo verde. ¿Cuál es la superficie de cobertura forestal que posee la región oriental del Paraguay? 15 segundos. Equipo azul. 2.7 millones. ¿De? Hectáreas. Respuesta correcta para el equipo azul. Según el Infona, hasta el 2020, la región oriental posee 2.7 millones de hectáreas de cobertura forestal. Vamos con la número 29. ¿Cuál es la superficie de cobertura forestal que posee la región occidental Chaco del Paraguay? Equipo azul. 13.2 millones de hectáreas. Respuesta correcta para el equipo azul. Al 2020, el Chaco paraguayo posee 13,2 millones de hectáreas de cobertura forestal, según el Infona. Vamos con la número 30 y última pregunta del programa. ¿Cuántas hectáreas pasaron por el proceso de cambio de uso de tierra en Paraguay? ¿Cuántas hectáreas pasaron por el proceso de cambio de uso de la tierra en Paraguay? 20 segundos. Diez segundos. Entre el 2017 y el 2020, 756.967 hectáreas pasaron por el proceso de cambio de uso de la tierra en Paraguay, equivalente al 1,9% del total del país, según el Infona. Y ya tenemos al ganador del programa número 12 de Productiva Science, pero antes vamos a ver con Meli. Ya queremos saber, Leli, quién es el colegio ganador. ¿Quién va a ganar? Directora, ¿quién va a ganar? Y bueno, Colegio Life, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que el Colegio Life. Excelente, ¿quién va a ganar? El equipo azul y el Colegio Life. A ver, el equipo verde, ¿quién va a ganar? ¿Cómo? Vamos, chicos, fuerza arriba. El equipo verde, ¿quién va a ganar? Digo, perdón. Perdón. El equipo azul, ¿quién va a ganar? Equipo verde. Estamos ya eufóricos, Aleli, ya queremos saber quién es el colegio que va a ganar. Vamos contigo. Muchísimas gracias, Meli. Y ahora vamos a conocer los puntajes y al ganador. El verde cuenta con 550 puntos y el ganador, que es el equipo azul, con 1000 puntos. ¡Felicidades! Felicidades igualmente a ambos equipos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también a Meli. Y nos vemos el próximo sábado. Por favor, véannos. No se nos pierdan, que realmente tenemos muchísimas cosas que aportar. Me voy con este mensaje. En sus vidas necesitarán alguna vez a un médico o de un abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Chau, chau.